Estamos aplaudiendo, bailando, como todos los programas en Puerto Rico. <laughs> Bienvenidos al show favorito de la farándula puertorriqueña. Todos nos conocen, pero nadie nos menciona. La hora machorra. <laughs> Venimos alarmados esta semana. Vinieron hombres en barcos después de 500 años a quitarnos las mujeres otra vez. ¡Maldita sea! Yes. Uh. Y este episodio va en honor al status quo, a Lela. A, a, a Cristóbal Colón. Yes. <laughs> El entierro de Lela, ¿verdad? Porque esto cada vez es peor, sí. Qué triste. No, pero no le iban no iba a incluir en el referéndum también. En, la mierda ¿En, qué, esa? No sé, ¿En qué quedó eso? Eso va como todo, como sí, siempre. Nada, Lo, sí, nada, eso sí, va a terminar sí, en sí, nada eso. y si nuestros se nietos... Se inventaron una columna, como, sí. como hace tiempo. Que sí. Se inventaron una y vota por nadie, Exacto, Ahí, Exacto, este... le cambian los nombres sí, y ya. todo el mundo quiere... La realidad es que todos los puertorriqueños quieren quedarse como estamos. Sí, ya, es, a punto. ¡Colonia! ¡Sí! ¡Sí! O sea, el, ¿colonia? Quedando como estamos. No sí. Pónmelo ahí en la, en la papeleta. Colonia. Y además, ah. aquí la gente sabe que nuestros problemas no son ni el estatus, son los hijos de putas políticos que tenemos, sí, cabrón. No. ¿Sabes? Pero no me hagan pasar malos jatos desde el principio, sí. mano. Fuera <laughs> que, que te tenemos todo jodido, excepto. Como siempre, nuestra conexión con Manske. Oh, Definitivamente. Que nos tienen siempre al día. Eh. Ahí sí hay estadidad. Sí, ellos, y es, no importa donde usted, esto, ellos llegan, pan, te traen tu maquinita y no tienen ni que tener electricidad. O so, que el no, ni, no es hace no falta va, Productos esto. para el cuidado de tu cabello público también tienen. Eh, Ustedes saben ya cuántas cosas hay ahí. La ropa. Hay esta ropa también. Sí, <laughs> no, eh, sí, sí. sí. Que, de vos, la Fundación vos, eh. Machorra. Eh, ciudad, eh, para chicas rapado. también, ¿verdad? Que, claro. que es muy importante para las machorras, para, para la bellota. Tengas... Sí, eh, mm. así que nada, gente, manscape.com, 20 machorros del código para un 20% de descuento y después de salir de ahí te metes en prticket.com porque quedan tres funciones de un stand up sin ti, Mira una en Mayagüez, una en Cagua, una en San Juan, quedan pocas taquillas, vayan para allá, no se lo pierdan, los shows están quedando cabrones eh, y nada, eh, si eres pastor, ve. Así, así que, que si sí, sí. ves que están como... Bueno, que te los van a boicotear los religiosos. No, no, Le, te, la... te pusiste a meterle candela hoy a uno. Perfecto. perfecto. Y sí, para vi, allá y se vi. van yo, a enterar. Yo quiero que esté como la clínica. Vieron que hay una clínica de aborto en Carolina que la están protestando. Ajá. Sí, en, en, de, de verdad. Que aquí asesinan niños. Pues así yo quiero gente... Pues en Puerto sabón, Rico onda. hay bien poquitas clínicas de aborto. No, que o sea, venimos que, hablando de, de un tema bien sensitivo en cuanto a sí, eso. En Bayamón hay una que yo pasé... Paso por ahí regularmente y los otros días estaba llena y eso nunca estaba tan hay fila la gente está abortando Cabrón, yo pasaba y decía no aborta a nadie en cualquier, en cualquier momento una. te pueden quitarle el derecho la gente está eh, eh, abortando por Jebeldía, ah. por llevar la contraria ah, ah. He, Ajá. Y, y así debería ser Fa, vi familia así con, 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 con los abuelos y todo fueron para allá que, como es con es evento es familiar en una sociedad donde todo se está cayendo la mejor forma de protestar es no abortando no pariéndole más hijos a esta sociedad que bien el Pepa bonanza la aborto culto Bonanza celebrarlo. sí, sí, y después para el culto. No, no, es al revés. Es culto aborto, Bonanza. Ay, la cosa, sí. a la cosa, porque sí. así ella va con el estómago vacío, sí, sí, sí. vacío. <risa> <risa> bueno, y hablando de estómago vacío, eh, fueron a la a la marcha la semana pasada. Pues si supieras por la razón que no fui. Ahí viene la excusa. No, 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 Agárrate no que yo, no, no, cabrón, que yo que yo te el martes. Yo le Ah, el... que estaba sin luz. Ustedes tienen luz, ajá. Pero yo estuve pues, sin luz toda la noche. Claro, ¿Y o sea, no tuve pude... que quedarme al otro día editando y esperando a claro Manolo no es... Turner para poder subirlo. eso terminé es a las cinco de la tarde. Orquestra, orquestrado por ma, por Goma. <laughs> no, es que vale. no, yo Oye. me estuvo. ¿Cómo estuvo? Oye? Yo no fui, yo, mira, yo me levanté Pero no y yo dije muchos pisos. Oye oye oye, 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 oye. óyeme, oye. Yo, yo sabía oye. que ustedes no iban, eso oye. no hay oye. ni que explicarlo. Lo no, que pasa es que yo me levanté y el calor estaba fuerte ese día. Sí, estaba, estaba o sea, ahí. Eh, estaba eh, ahí. Eh. Era un día para no salir. <risa> <risa> yo, yo me verdad. levanté, eso fue miércoles, ¿verdad? Miércoles fue, ¿verdad? Uh -huh, sí, uh -huh, miércoles. Uh -huh. eh, y yo dije, ok, voy a poner las noticias. Si veo quórum, sí, sí, me porque tiro. no vaya a estar ahí solo. Y entonces vi como que, ay, yo dije, hermano. Acho, en verdad, yo voy a tirar un tuit. A apoyarlo. <laughs> sí, claro, claro. Sí, 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 sí. sí para pa, pa la filmita, para el presente. Ajá, ajá. Y estuve. Pero no, tú y, un, y un tuit indignado. ¿Qué pasa? Sí. Que esta marcha no está llena. No, no, no. Estamos, <laughs> estamos, estamos con, los, con los muchos de la marcha. Este, Lamentablemente ah. no hemos podido estar ahí por situaciones personales. Sí. Este, pero estamos con ellos. Sí. Y después a las dos horas. Sí. Situaciones con... personales. Comiendo ahí. Espague, tío. <laughs> a las dos horas estaba aquí en bicicleta. <laughs> ahí. Ajá, sí. Camino a Guayama. Sí. Ese día también me tocaban tres horas y media. Y dije, claro. me voy para allá. Camino, voy a llegar a Espatao. Está uh -huh. difícil. Eh, pero la marcha yo creo que fue bastante gente. O sea, eh, no, yo, no. yo no vi mucha cosa. Yo tampoco. Y de hecho los medios no la cubrieron. Ajá. Eh, fueron, eh, cubrieron así por encimita Ajá. Pero... pero Usualmente porque... hay marcha y tuve siete lives. No exacto, de exacto. Meda, el nuevo día sí. está aquí. Eh, que le los mandaron por, está por vacaciones. Ajá, a, está todo el sí, mundo por sí, vacaciones. Es que, oye, también es que esta gente son los peores planificando cosas. ¿Por qué? Este, pues porque cogieron en un fin de semana de verano. O sea, sí, la que, última semana será Que ya los difícil. fines de semana en verano empiezan martes. Exacto. Oye, era literalmente el mismo día de la última vez. ¿De que tú hablas? Sí, pero la última <laughs> la vez la era día de, día el no, día esta <laughs> el 20. Realmente sí, Pero el Pero la última no hubo nadie tampoco. Tienen que dejarlo como para principio de agosto. Que la gente va a estar más encabronada Se acabó el verano. Tienen basto School escuela encima. Acabas de comprar, estar... te ac acaban de clavar, te acaban de clavar con el ibu, sí, ahí para que estén bien cabrona. Sí. Y, y lo que pasa es que yo creo que aquí ahora también los, los, los políticos y, y, y los periodistas quieren comparar cualquier marcha con Ricky renuncia. Ajá, Cabrón, ajá. no puedes hacer eso. O sea, eh, eso es. Eh, sí, Luma no le ha dicho puta a nadie. Exacto. Mm. Y esto, todas estas cosas que están pasando sin que nos indignemos, sigue dándome la razón de que el verano del 19 fue un jangueo en el viejo San Juan. Sí, o sea, la sí. gente fue allí porque sí. estaba cool y porque Bad Bonnie fue y porque Ricky Martin fue y, y era, fue, era fue la moda mediática bien bien cabrón entonces todo el mundo estaba yendo también por pertenecer y toda esta cosa aquí lo que hay que hacer es pero las ganas, cosas mire. que están pasando ahora mismo son peor que eso sí sí cabrón toda la semana aquí pasa algo que <laughs> no, es peor ajá, que el verano del dos mil toda la semana se y, y, y pero como no Esta semana fue y salir a decirnos Que Luma va a mejorar Ellos van a mejorar hay que Y que no trabaja ahí Que no, no tiene nada que ver Con esa compañía No trabaja que ahí no, todavía Que no tiene interés Se supone ¿Verdad? En nada Eso es una compañía privada Que se fiscaliza Si no está haciendo su trabajo ¿Verdad? Se supone. Pues no Estamos prometiendo Que va a hacer su trabajo como ajá, yo no sé que yo no tengo nada tiempo. que ver con ellos? No sé. Le, vamos a hacerle caso a Perlis y darle tiempo, que fue lo que él nos ajá, pidió eh, para, para que nos cojamos confianza con ellos. Y... Él, él no trabaja ahí todavía, pero tan pronto ah, no, se termine claro, el cuatrenio, claro. él tiene su trabajo. Él Es el del director de Luma. Exacto, como Mano, pasó y, con Y, con, y, nos vienen siete con Fortuño, y está cabrón porque nos han caído un montón de cosas malas y este señor no sale. No, no, no de verdad que es no, una cabrón, no, cosa. No, y no para no lo que sale, para lo que sale es para defender a Luma. Y, y, exacto. Que está y, y cabrón, cosa, serio? Yo, yo que tú que... no tienes ni que hacerlo. Es decir, estamos bien pendientes y tan pronto esta gente de enculo los vamos a sacar. Ajá. o estamos esto, Cabrón, tú ya, y sigues diciendo eso. Si que, que tu actitud sea de, de: Mira, si esta gente no va a trabajar, los vamos a, a sacar. Aunque claro. no sea real. Ajá. Ajá. Exacto, miéntenos. Es como que actúa como, Eso, si, digamos, miente, actúa como está... un político, Ajá. cabrón. Como se está armando. Es como que intenta hacer un poquito como Fortuño, mano. Un poquito, miéntenos en la cara, cabrón. Sí. Pero de verdad que el tipo, y, y tú lo oyes y está bien fuera la realidad. Cabrón, parece. él lo puso para resumir, el gobernador. Ajá. O sea, él ni siquiera está ya en campaña. Recuerden que cuando esta gente se trepa, tienen que estar eh, presentando acá y uh -huh. hay campaña. Uh -huh él no está en nada, Diego cabrón, está, Diego está en campaña, está en campaña. Cabrón, La viste este weekend? trabajando fuerte, eh, saluda, ¿qué estaba, haciendo estaba en, trabajando en, en, por en, el país, grabándose saludando a gente. Grabándose saludando a personas. Ella está en campaña. Cabrón. Cabrón. Ella le da vecina, Guayaba. abrazo y todo el video no y ya <laughs> subió un reel. No lo he visto. Y el reel dice bien grande: ¡Aguada! Con, con el signo de exclamación. Ah, ¡Agárrate! Y ah, eh, Si estamos aquí. Y llega un reel de un montaje. Eh, de un pueblo! Saludos. Hola. Eh, sí, un abrazo. Pero qué ahí? mal nos va. Sí, feo. Porque gana. Ella va a ganar. Eh, sí. De, bueno, depende, cabrón. cabrón. Charlie Delgado dijo ayer que está que ya tomó una decisión, pero que no la va a anunciar. ¿Qué será? Oh, Dios ¡Wow! Mío, no, va a correr y para el canal la, la única persona que se enteró de eso ah, fuiste lindo. tú. Bueno, pero para que vean, ¿sabes? Ajá, pero, pero ya el tipo... Es la, la decisión de Charlie, eso ajá. va a ser televisado. Obviamente va a, ser, va a tirar para gobernador, claro. pues, eh, 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 cabrón, Guayama. Oye, también está, está sonando esta, la de Morovi. Pa, para claro, la popular Anyway, está la cosa complicada. Sí, están jodidos. En Guayama ya, eh, los otros días yo estaba viendo un montón de rótulos que decían Glorimari. Y yo, diablo, ¿qué cojones? ¿Soy, no lo han oído ahí. Ya lo Guayama, cabrón. Sí. Sí, ya fue la loquita. Ellos, ahí, la ya. de fue sembrar bacalao. Sí. Eh, ella iba a tener un, Espérate, sí, la industria sí, del bacalao, la iban sí, a sí. poner fuerte en Guayama en y para ese tiempo ya era Jeva de Sanabria y le daba todos los guisos. No, se los va a dar sí, a, la, a la hermana con, que, la, con el Fedora. Que ahí eh, el trovador. Sí, de también de él también es productor también. Okay. Entonces, todos los guisos los cogía. Pero ahí. mira esto, cabrón, yo pensaba, como que veía tanto y decía, coño, esto no puede ser que lo. Que este". Cabrón, cuando miro, Glorimari 2024, dice. En todas partes. Entonces los otros candidatos se movieron también. Y está el hermano de Julio César Ajá. corriendo ya, ya. ¿Eh? Y otro más. Hay tres candidatos ya. Pasquinando, cabrón, faltan dos años. Sí, mano. ¿Sabes? Claro. <laughs> Yo pero, ¿qué? allí se van a matar. Sí, mano. Eh, pero sí, la cosa ya este año, ya está empezando la política eh, fuerte. O sea, esas caravanas vienen buenas. En, sí, en cada, cada vez hay menos resultados, más política, ¿verdad? Como que campaña y eso, pero menos resultados, porque de que ellos van a frontear. Uh -huh. o sea, ¿Cuál fue tu ejecución, cabrón? Oye, y, y... bueno, yo recogí mis pasquines. Ah, exacto. Sí. sí. ¿Sí? <risa> <risa> esto, esto es lo yo bonito. dejé todo <laughs> limpio sí, sí. Pero, en ensucie eh, pero barrí al final. Lo que me tiene eh, intrigado es cuál va a ser la campaña con Luma de los políticos. ¿Sabes? Porque obviamente aquí el que quiera ganar tiene que decir que va a sacar a Luma. Ajá. Eso es... Y, ¿Y cómo vas a hacer para no sacarlos después? Uh -huh, ¿Entiendes? Uh -huh. ¿Sabes? Eh... entiendo. <risa> <risa> Lo que sí, siempre hacen. <laughs> eso, eso, eso es un punto duro. Que van, sí. ¿Qué carajo van a hacer con Luma? O sea, esa, esa va a ser las elecciones. Las uh -huh. elecciones yo van pienso, a ser Yo pienso que deberíamos... Eh, ya, ya no va a ser más tema, es más que Luma. Ah, Mira sí, que jodido estamos, sí, cabrón. Sí, ya tú verás. <laughs> ya no Aquí temas, la gente muriéndose en no centro médico. Eso, nada. O sea, eh, hombres matando sí, mujeres. con la falta de especialistas luego. Ah, ah no, cabrón. No. Hay una, estoy que añadirlo en los temas, eh, una muchacha que le dio un tirito al GO. Este, ah, eh, sí, lo vi, sí, lo vi. Sí, muy bien, bien muy ¿Podemos bien, pasar sí. eso ya o. Sí, vamos, vamos, sí, sí. sí. el la... Luma es más de lo mismo. Eh, Luma es lo mismo siempre ¿ah? no y cae justo ahí porque es precisamente lo que necesitamos oye, luma, hacer y también luma. si quieres que el pueblo te coja confianza recuerda que podemos usar las camisas con luma y toda esta cosa claro se pautan aquí y ya tú sabes oye y ponemos ¿Y? una plantita aquí <laughs> para que nunca se vea que los bajones <laughs> y tu sistema de, de, de bregar con la opinión pública es tan mierda que nosotros te podemos ayudar mm. cabrón con la super, mano izquierda super, sabe, lo super cabrón ya saben. Está cabrón que el mejor paso mediático que puede hacer Luma ahora mismo es venir a lograr machorra. ¿Sí? Es mejor que todo lo que han hecho. Es <laughs> una cosa de verdad. Que... <laughs> anyway, pues esta semana una muchacha, no recuerdo en qué pueblo fue. No importa. No importa. Eh, nah. Pero fue en Puerto Rico. El, el marido, ¿verdad? estaba usando de ella. Y... El marido parece que se puso guapo. Llevan una relación de cuatro meses, por lo que escuché Ajá, El tipo sí. tiene antecedentes federales y eso. ¿Tú sabes por qué? Yo quiero estar con una persona que es claro. un delincuente. Claro que sí. Eh, era, era boxeador o algo así no no sí, parece no, que el tipo Sí, están justificados sí, todos los poseedores yo... ah no no de parte del entrenamiento ah. sí, sí. sí sí menos Juanma que Juanma es una víctima bueno eh... ya lo hemos visto ya pasó de ser se puede ser ambas cosas a la vez ya yo ve. para... le dije chimpancé a Juanma sí le, 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 se quedó cabrón y se cabrón y, y, y... wow eh, <laughs> no puedo creer que hayan insultado a un chimpancé de esa manera pero los chimpancés pelean Mm -hmm. son, y son, sí. son malas personas que sí, que Mataron un bebé los si días te arrancan el brazo si sí, le, sí. Le, le así, así matan Son peligrosos, sí, 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 son son peligrosos. El planeta los simios. Eh, Pues esta muchacha los el, el, el marido El marido o el jevo Estaba entrando de una manera eh, Agresiva a la casa ah. Creo que aparentemente Se me escuché Le tumba la puerta O rompe la puerta Y ella lo recibió Le dio un tirito Muy bien ¿A, no, ¿a dónde fue? Leído, Para la mierdita, ¿verdad? Antes. Él le dio antes y ahí es que ella fue en defensa propia, o sea, ella. ¿Tú eres abogado ya No, no, le lo uh -huh. leí. Okay. ¿Y ¿Pero ¿dónde le para estoy, dónde estoy, le tiró? ¿Para dónde le tiró? Estoy relaying ah. information. Pero yo. ya con el con el mero hecho de tú entrar a una, una casa a la puerta... fuerza, sí, ah. creo que sí. Pero, pero no, ella tenía como que Él le había dado. Pues, sí, ya pues, había ahí sido ahí agredida era, ella, anteriormente, ahí ya. ella, pues... Papi. Ah, y, y lo cabrón es que lo puso en el carro y lo llevó al hospital sí. ¿sí? porque sí, no era digamos, personal muy bien muy bien o sea, eh, eh, eh. <laughs> pero cabrón es lo que tienen que hacer yo espero que sea no el carro pasa. del tipo porque ya manchar con sangre y todo eso está bastante cabrón A mí que era el carro de ella porque era un Hyundai ah ya ahí como que la cabrón. pero para no o sea, el no saben si se quedó con él ahí en la habitación o algo bueno, sí. Pues estaría cabrón no. que lo dejara ahí en la entrada. No, que... con Bueno, ayer ya le, le, le estaba llevando una farina. Ajá, ajá. Sí, porque está cagando en una bolsa. Sí. <laughs> sí, porque sí. tú sabes que las mujeres son especialistas en. Ah, diablo. Sí, <laughs> me da y le acabo de pegar un tiro, pero <laughs> déjame llevarle esta farina. Porque, porque bueno. una cosa es ¿Y la. Y la, y la y canasta de, de ensalada de fruta. El amor está ahí. <laughs> no es que tú sabes claro. que la violencia doméstica pues, te, te da hambre. Claro, claro, sí. Está hambriento después sí, sí. de ese episodio. Una cosa es las cosas, problemas que tú tienes con una persona. No lo va a llevar a lo personal. Mm -hmm. ¿sabes? Ay, sí, hay, hay límites. <laughs> no lo va a dejar de morir de tú. Lo quiere matar a tiro, pero no de hambre. De hambre está cabrón. <laughs> claro. ¿Sabes? Eh, pues, mano, y más noticias como esta. ¿sabes? Sí, sí. sí. <laughs> es noticias positivas. <laughs> Coño, sí, está bastante cabrón, ¿verdad? Que vengan estos mamabichos a, a, a estar manisueltos con y la Y hay mujer. que armarse en Puerto Rico, hay sí. que armarse. Lamentablemente estamos viendo una situación en donde la policía no llega. este, mm, no, a, si, a veces con, por, por los que te tienes que armar es por la policía. Ajá. Ah. <risa> 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 Eh, hay que armarse, la está verdad está es que sí. Pero nada, le deseamos lo mejor al muchacho, pronta recuperación y sabemos que van a estar bien otra vez próximamente y van a estar juntos. Sí, sí, sí. Al sí, no, no, sí, eh, crucero después. Muchas, mucha de felicidades de en, en, en su boda. Sí, <laughs> sí, pues ya ya están juntos Ese Ajá, ya. <laughs> sí. Ese, ese make va a estar bueno. Sí. <laughs> Se va a morder por todo. Mejor lado, que el de la Peggy ¿no? Juanma. Sí. <ríe> <ríe> bueno, ¿qué eh, vieron la entrevista de Pequi Juanma? Eh, es que honestamente yo no, no, no me puedo someter a eso. Yo no lo vi completo, pero cuando ya empezaron a hablar de la pelea, ya como que me quite. Pero lo que hablaron de ellos, uh -huh. está cabrón. O sea. Bueno, de eso también, de eso eso creo una reacción bueno, que venimos hablando uh -huh. de eso en el Patreon. Eh, en una molusco le pregunta como que ustedes violaron la orden de protección, ¿verdad? Y, y ellos riéndose sí, ¡Cabrón! Sí, no, qué, ah, no, ¡Cabrón! Que, como, ¡Qué pendejo del sistema! Que si sí, que sí chingaron durante ah, la orden de protección. Y, y ella, él, él le dice que no, yo creo, pero ella, ella pone una cara como que. ¡Como eh, que no o se cabrón! No, ¿y ella estaba preñada. Ah, ¿Te acuerdas? Que sí, lo te perdió te por culpa de, de, del sistema. Que por culpa de los fiscales ya perdió ese bebé, cabrón. Sí, sí, no, 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 si Aquí el sistema bebés, te hace abortar. ¿Y dónde están los cristianos abortando el tribunal? Digo, eh, protestando. Sí, porque ahí murió un tribunal. bebé por culpa del sistema. Mm, mm, sí, ahí, ahí, en el tribunal se puede abortar nada, cabrones. Eso no es justo, mano. Bueno, eh, ¿sabes que El 25 de julio en Puerto Rico es un día en el que se va a la playa. Sí, que de hecho, ayer por poco feriado. se muere alguien. ¿Fue ayer o fue el domingo? Este, ayer. En ayer. La esposa del obispo. No, no, Otra no. no, no. Las ayer están asesinando Están chupando gente. Un tipo por poco se ahoga. Of all places ah, en la Laguna del Condado. Que se tiró el guardia. Ah, un guardia sí. se tiró sí, a salvarlo. Increíble. Cabrón. En la Laguna del Condado. Cabrón, yo, yo, yo vi el, el furor por el orgullo. De que, cabrón, ¿quién se ahoga en la Laguna del Condado? Sí, Debería dejarlo. Si ¿sí? sí, tú te estás ahogando ahí, la con... sí, sí, es sí. selección natural es como que la vida. O sea, no estoy... Amigo, el agua está súper tranquila. <laughs> Tiene que calmarse. Tiene que ah, sí, Nadie hace allá, cálmese. Nadie hace allá, mucha dirección. Porque... Respira hondo. Ahí <laughs> la gente se tira. Al agua, ah, ¿entiendes? Claro, eh, los chamaquitos, eh, con cinco años eh, se están tirando allí. Yo me tiraba allí sí. después de la escuela. Ay, y lo, más, lo peor que te puede coger es una, una infección estomacal eh, o algo por lo menos. Un virusito. Con, 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 esto, con poderes mutantes. Con salmonela. Sí, sí. Le eh, salen eh, tres garras eh, ahí de un la rau, virus, Un rabo, un rabo también. Una viruelita de mono eh, asintomática. Pero está bien porque eh, eso es caquita de rico. Claro. La, la y ellos rico, comen eh. veganos. Eh, <laughs> Cabrón. Yo, yo digo, como que, que, ¿quién salva a alguien en la laguna del condado? Lo que pasa es que en Puerto Rico la gente dice, oh, Dios mío, lo salvó! Ese es un héroe. Cabrón, analiza la cabrona noticia. Sí. Entonces, veo una foto <laughs> no, y, y el tipo está en un paddleboard. Sí. sí. La <laughs> que te entró a puño. Sí, sí. El guardia ahogándose, <laughs> tratando de ayudarlo. Sí, y el, sí, y el el es lo que te tenía. <risa> <risa> es y había otro más, ¿verdad? Como un Hay, había, hay dos tipos ayudando al del paddleboard. están en un paddleboard, cabrón. Como que, es como en la, la escena de Titanic. Y con el cabrón, agárrense los ah, dos. Jodido, estúpido. Pero no, mate okay. la, puerta, era la puerta. Que era corriente. El tipo, se no, lo tranquila, estaba mami. Llevando. Yo me quedo aquí, jodido. La corriente se lo estaba llevando. ¿Para ajá, ajá. dónde? ¿Para dónde va? Eso es y una. laguna le agua calmada ahí. pasa un pan a ti por el lado. <ríe> <ríe> le pasa a Moisés. Sin moverse así, normal. No, ni caletear ni, ni nada. No, <laughs> no, tranquilo. Da, la corriente me está <ríe> llevando. <ríe> Y un callaquero por el lado. Tú no ves que las fa la familias <laughs> la familia van y se sacan fotos. Ajá. Y hay gente que se para en yoga. En los allí. el tipo manillado. Jodios gringos. Eh, Cabrón, de si estos no sabes nadar, buena... No te metas al agua. Exacto. <laughs> o sea, porque la, como, la única razón por la que tú necesitas ayuda en la laguna es que no sabes nadar. Esto tu es principio. como que tú no seas piloto y vueles un avión. Exactamente lo mismo. Exacto. ¿sabes? Es como menos o sea, estúpido, señor. <laughs> Cabrón, entonces yo veo. Para, vaya, eh, eh. aquí nos comenta será mi abuelo. Ah. <laughs> y tú y no, él no sabe nadar porque tiene una condición. <laughs> ah. pues, pues, no lo pongas en un padre, A él le faltan las dos piernas. Sí. Pues, ¿qué carajo hace sí. fuera de la casa? No, eh, eh, <laughs> cabrón, pero... Sí, coño, eso es de la única manera que se lo compro, que sea un militar de estos que esté sin, sin las piernas. Y pues, <laughs> se, se aventuró. Y son más livianos. Claro. No se hunden. Es, bueno, bueno. Pero... Hay que verle eso, cabrón. Quizás ha tenía tenido tenido una sí. mordida de tiburón. Ahora, ahora volvemos a buscar en YouTube eso. mordida. Quizás tenía una mordida de tiburón. Sí. En la, sí. en la, si en la, venimos con la mordida de tiburón la ya, rompería, ya mismo, que la, la llevaron a Alessandra. Sí, si, si vamos con, con eso, eso ya Ajá. mismo. Ajá. Vamos con eso ya mismo. Pero, cabrón, cuando yo... ¿Sabes? Yo... O ¿Sabes que ahí estas noticias que tú le dices, diablo, mano, ¿qué carajo habrá pasado? Tan pronto yo leí, por poco en el año era como que, esto está mal, sí, ¿qué carajo pasó eh, aquí? Eh, Ese, tú no me tienes ser. que estar jodiendo. Usted ah. es el primer análisis de uno. <laughs> y, entonces, y, y, y un chamaquito de, de la libre tirándose ahí clavado uh, al lado del tipo Y que el tipo pasándole por la la el lado ajá, del paddleboard. O sea, eh, eh, allí lo más peligroso que ha pasado es que gente toca el fondo con la cabeza ajá, o sea, eh, y quedan parados. que ya paralítico. los titulares son? ¿Tú te acuerdas como cuando estaba aquí en Ñame que era esta, la copia de de Onion? ¿Te acuerdas que ellos eran ah, un periódico satírico? Sí. Ellos llegaron a poner como que mira nos estamos quitando ya porque las noticias ya son bien retardadas. Sí. Eh, o sea eh, ya, ya eh. ellos no lo que el punch ya ellos no tienen, no tienen este gracia. ¿Te acuerdas porque de Mary News? No, la realidad es peor. Mary Ma News. Sí, él, sí, él, el, sí, 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 él, Marinius, él, él sí. Mary News. El eterno struggle de los comediantes cuando la, la realidad todos supera. los días supera a la comedia. Ajá. Que baja. De, exacto. Sí. sí eh, pues Yo no, no me puedo inventar las cosas que tienes pasan. Tienes que coger eso de ahí. Ya, ya. Cogerlo de ahí. Esto es lo que vamos a hablar sí. ahora. Este programa. ¿Sabes? <laughs> pero honestamente Entonces eh, No, que el guardia se desnudó y, si, y yo ay con quién dejó la pistola? Mm. O sea, yo Yo estaba preocupado por Ok, este tipo se desnudó ¿Qué hizo con la ropa? ¿La llevó a la patrulla? Ah o ¿Sabes? Eh, eh, le dijo Espérate, no te ahogues todavía sí, sí. Que tengo una pistola no, Se tiró sí. con ella Se dijo Papi, esto no, no sirve no, como no. quiera <laughs> Se la dio o sea, a que esa un tiene Que se mosas. estaba tirando Tú, <laughs> sí. aquí aquí Eh, confío en ti Que te quedes <laughs> con la pistola Voy a salvar a ese señor Vengo ahora <risa> <risa> Coño, pero la foto. Que... ¿Tú tienes la foto de Iselio? El chamaquito tirando esa foto. Ah, tienes el video. Ah, Tenemos el video. Me cago en la madre el diablo. Vamos a ver el video este. porque Ah, está descargando. Ok, pero, pero cabrón, cuando yo vi eh, eh, los dos, dos padres chocando, este, el tipo arreguindado del padre, No, pero no sabe quién es la víctima aquí. ¿Qué, ¿Qué o sea, está tú, pasando ¿quién aquí? ¿Quién es el que se está ahogando de toda esta Ajá, gente? Don. Sí, una loquera. No, esto está cabrón. Eh, serio, tú nos avisas. Pero cuando, sí tienes o... que tener cuidado dónde dejar la pistola. ¿Ya? <laughs> ah, sí, pero Porque, está, cabrón, yo estuve este weekend allí. ¿Dónde? En Condado. ¿Haciendo qué? Estábamos en una parada. fuiste con... a eso y no fuiste a protestar, estaba... cabrón? Estaba... Tenía, cabrón, tenía luz ese día. Ese día. <risa> 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 estaba con Ojifly Fly en una parada de, de la... De la de ah, la vi, vi la, vi la foto. Estaba... Ajá, con unos anormales en mascarado. Cabrón, estábamos en una parada de la AMA allí en condado y de momento estos carros pasan y disparan, una unas peles de plástico. Cabrón, hay una fiebre de eso, bien cabrón. Una Los en el otros días con peles de plástico, mm. que no ni nada, pero que Cabrón. Yo yo lo siento, me da uno y yo qué carajo acaba de pasar si tú me, ¡Ah, estoy herido ajá, ajá, bullies, Le, ¡Ah! legítimamente en ese primer El segundo a Cristo ya en ese primer <laughs> segundo las piernas las piernas <laughs> es que yo he escuchado que eh, lo, o sea y tiene sentido que al primer segundo tú ni te enteras. o sea y ni lo sientes sí. y de momento mira y está sangrando o sea, y siente frío mm. ajá que, que yo, yo de la camisa yo, moja la yo, camisa yo, moja yo esperando ahí pero yo <laughs> más vale yo me muera mm. no no nada <laughs> pues yo nada habíamos terminado estábamos fumando y nos, nos empezamos a ir Cabrón, de momento vienen los dos carros. Mm. Eran dos carros. Otra ronda. De momento vienen y viran en U. Cabrón, se nos parquean al frente. Se bajan 10 chamacos de estos dos carros, todos con pistola y enmascarados. Con la pistola esta. Mm -hmm. <laughs> esto no. va a terminar el feo. Esto va a terminar feo. Yo dije aquí. aquí me jodí sí, yo. Sí. De, pero a la como está Fly, no creo ah. que nos hagan mucho. O sea, sí, yo me escondo aquí detrás. Te la metiste por la grita. Nos vieron, pues, pues la vieron. Acá ah, identificaron. Ajá, y pues Nadie se, quiere baja, matar se a bajaron a, Ajá, como que quién ah. carajo o ya sí a Fly No, bien cabrones <risa> <risa> pues, Ajá, como que se baja todo el mundo Y cabrón, lo que hace era pedir fotos esto, mm. Pero cabrón, en una. Con las armas. Por la... ¿alguien está nadie jalando? la dejó caer, no, no. nadie se quitó la máscara <laughs> ni para <laughs> no. el carajo. Y todo el mundo llega y como que le, le piden las pistolas y na, como que nadie dispara ni ah. nada es, No, no, va bien. Y cuando Fly viene y hace una story como que, ah, mira aquí que los pompea todo, como wow, cabrón, todos al unísono alzaron las pistolas <laughs> y empezaron <laughs> a disparar <laughs> al aire, cabrón. Que <laughs> yo me quedé como un Cabrón, ¿cómo está, carajo? <laughs> cabrón, Parecía wey. una... Como los pájaros que vuelan todos <laughs> sincronizados. Ah, 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 cabrón, es un reflejo. Es de... ah, sí, un, un de... reflejo. Ellos ah, de... se, la estaba, de... se la estaban <laughs> viviendo bien, <risa> Cabrón, <risa> y se oye bien gato, pero eso hace como que... Sí, sí. 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 Es como un motorcito que sí, se oye. Sí, tí, 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 se sí. Cabrón, viviendo. los otros días tí, vi un video la... de un crigal que se forma en un sitio. Esto es un viernes a las 12 de la noche. Ajá. y ese es el hangueo de estos chavalitos pues cabrón pues está pasando un montón los otros días vi un video el del garaje el del garaje y digo está cool está chévere esto va a terminar mal claro, en algún claro, momento alguien va a llegue... venir con la de plástico y yo te voy a dar con una acá AK entiendes? Sí. <laughs> porque me están siguiendo sí. ese tiempo y sí, está, está sí, todo el mundo cabrón. con la perse no, no. no alguien alguien troqueado mirando por el retrovisor Ajá. de momento eso papi esa es <laughs> la que hay pues, no. <laughs> estoy por vale. comerío cabrón yo, correr... estoy, yo estoy loco que pase, pase. <risa> <risa> Cabrón, pensé pues. que iba a ser una cabrón, gran noticia. No acabas aquí. de decir, la semana que viene vamos a comenzar. Oye noticia. esto, cabrón, estoy por comerío. Masacre en gasolinera. Subiendo de, <laughs> de, de, de buenas <laughs> para comerío, cabrón. Y voy con un par de pan en la bicicleta, va, va, va. Y de repente veo a estos dos chamacos que abren la puerta y ta 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 ta, ta se entran a tiro y nosotros pasamos entre la baracera y uno de los que andaba conmigo cogió un tiro en la pierna <laughs> este, y entonces me dice cabrón yo sentí que algo me dio en la batata y yo estos cabrones se están entrando a tiro Ajá. con unas bolitas de plástico <laughs> pero cómo es esto que es se ha cabrón esa es la que hay ahora ah, o sea, sí. es que fuimos víctimas de un tiroteo de carro a carro de, 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 <laughs> de bolitas de plástico y esto es la nueva esto es la nueva cabrón, de la calle. Y me de... voy a comprar una. Te estoy hablando de dos. Carros sí, no se va a quedar listo. O sea no, no, son dos carros, uno tiene que a los, los sí. dos, o sea diez cabrones todos de la central. <laughs> <laughs> Camaquitos, cabrón. Pero claro te digo está, está cool sí, esto, está cool esto. Pero esto va a terminar. Claro, claro. Es una, es, pues déjalo, hazlo, pero es una horrible idea. malísima idea. Vamos a hacerlo en Ohio. Para que tú veas cómo la gente sale corriendo. Eh, tenemos tenemos al, al guardia salvavidas. Sí. Hay un kayak, no te creo. Sí, cabrón. ¡No! El, el guardia ahogándose más que el otro. El guardia es el de negro, para que la gente que no entiende. Cabrón, el que se está ahogando tiene un salvavidas. ¿Sabes? cabrón, el padre del ahora lo que tiene es el padre del Que ve, el guardia para hoy es todavía todavía se está todavía se ahoga, <laughs> se ahoga, ayúdalo, ahí 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 no, y ahí, ahí tiene que hacer este es aturdido, no, no eh, la dejes caer, no, él está deshidratado, sí, no la dejes caer, <laughs> sí. <laughs> y el de atrás fue el que pedaleó Por la bandera Vete de Estados el Unidos la... <laughs> Vete pa'l carajo Y el de atrás fue el que lo salvó Cabrón, yo, te lo juro Tú sabes lo que yo pensé tan pronto yo vi esto esto montado. es una operación de relaciones públicas para la Esto policía. Es este caro andaste con un traje de baño puesto. No, y el del y el, el, el que salvaron es igual de gordo con un guardia. Sí, sí, o sea, sí eh, tiene, una... tiene, tiene el bicho. No, no y... nunca. Tú, si no te dicen hasta el final, tú no sabes quién es el guardia. Sí. O sea, yo cuando vi eh, esa pendejada a yo, pero pincar el que está jodido, para que no termine. No, no termine. Yo, mira esa mierda. Y él encallado. Ajá. Encallado ajá. y todavía. Uh, uh, el guardia <laughs> llevaba caminando hace seis pasos y tú todavía. Uh, uh, uh. Aquí lo que había era que despanequearse, enderezar el poder boal, Pararse, y subirse ¿Ah, y ya. ¿Ah, era, era dejar de hacer así y <risa> levantarse. <risa> eh. Estaba Adiós, <despegarlo. risa> ah, ¿verdad? Okay, sí. por sí. otra vez, por favor, Celion, ¿verdad? Mala mía. Migrando, está bien cabrón el, el otro gemorcándolo y el guardia. El, el guardia poco se ahoga. O sea, Él para los dos lados está. El guardia ¿Vale? está tragando agua ahora mismo, sí. Agua. <risa> <risa> Y el, el granero es el otro ah, señor. Que, él salvó a dos personas <vegetation> <ratón> Empujando claro con un padre el otro. <concentreitation> ¿Cómo tú te <habitat> ahorras con un salvavidas? ¿Sabe? Ya, ya lo tiene, ya lo tiene Papi, ya, párate. Ya, tío, tú, ya, ya, te, ya te ya voy, voy a parar. ¿Seguro? Ya lo tienes, tienes Espera, es que no estoy seguro. Sigue tocando. Esta arena se ve. No se ve sólida. ¡Navi! Ahí están giñendo, sí, todo mientras graban. Tí, cabrón, me pues, imagino. ¿Qué veo? ¿Qué? qué? ese es Martínez, Nieves y Gutierre. No, este muy, ah, muy ah, no, no. Eso es actual. eso sí, es No, y sí, sí, después sí, el ya. lobo del vocero. No, no, eso es actual. <laughs> la bandera ¿o? de Estados Unidos en, en el salvavidas. En los pantalones. Ay, Dios mío, señor. No, no. Sí, esto es actuado, esto es actuado. Sí, sí, yo. No, cabrón es pero nieve, Gutiérrez y Martínez. No todas las cosas son negativas, así que gracias a la policía de Puerto Rico y, y a Sangre Azul por que hablando de la policía <laughs> de Puerto este Rico de y Sangre Azul, que ahora están, ahora son bichotes también, verdad porque sí. no viste que en las cárceles tienen tienen kilos, no, pero pero no podemos brincar lo que pasó ayer en eh, eh, que empezamos hablando el 25 de julio, sí, no sé no cómo terminamos para, no, esto. No es que pasaron muchas cosas sí, ayer. Un día intenso. Ayer hubo, ya finalmente le hicieron la piscina a la gente de, ah. de Sol y Playa en Rincón. ¿Qué Coño. pasó ahí? Le hicieron la piscina y el gasebo, se lo hicieron ayer. Ajá, estaba Elo por allá con Key. Eh, yo creo que Elo no estaba, Elo ayer estaba en la finca, entonces que eh, darle, eh, Ah, eh, mira qué bien. Mira. Coño. Mira, pero ve sin ve, sin muros. O sea, ahora los, los caray pueden entrar, ¿me entiendes? Los tinglares pueden pasar. <risa> <risa> No les quedó cabrón. No, no, y el, y el caption de residentes de Sol y Playa se quejan por construcción de piscina pública con gaseo y sin permisos en Playa Los Almendros. Es verdad, partieron con el, con el gaseo. y. Este es el. el me me piscina, en tu cara más mira que bien. Esto. El tordito gris, este, las bambúas, todo la es comida. ¿les? Sí, sí, les quedó, les quedó. Lo único que la, la piscina es plástica pero, sí, pero no, ahí no había mucho. que hacer una claro, posita. No, no vamos a construirle en, claro, en, no, en, en no, zona no, marítimo terrestre. No, una posita. No, no, pero o sea, eso es con materiales este, biodegradable. Eso, se eso es se degrada en 2000 sí. años, pero, sí, se, pero se, degrada. se degrada. De hecho, <laughs> de, de hecho es comida... Toma tu tiempo, pero lo es hace. comestible, el plástico de la piscina ah, es okay. comestible y eh, le da vitamina a los cariños. Ok, es como un abono. Eh, para sí, ajá, es okay. bien bueno. Qué bien, qué bien. Mire que más pasó en Condado, pasó algo, ¿verdad? Eh, sí, en Condado se, se envalentonaron los residentes de. de ¿Sabes? Porque les quieren quitar sus tierras. Vieron lo ¿Qué, bien qué, que le está qué? yendo a él ¿El, con el con parque? rincón y dijeron, no, papi, hay que hacer lo mismo. Sí. ¿El parque? El parque. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Tú has visto ese parque? Sí. ¿Es grande? Ajá. No. No, pero con una casa que compraron, sí hay, hay, completas el. este. ¿Sabes lo que quieres sí, hacer? Sí, sí, sí. Es una esquinita. ¿Sabes? Una esquinita que, que era un área verde en condado, ah, ajá. que hace falta. Que hace falta, sí. ¿Sabes? Aunque yo no vaya. Los perros mean ah, y cagan. Para llevar a los perros a cagar es bueno. Es sí. Justamente al cruzar la calle del Parque El Indio, que es el único cantito que tuve en la playa hasta ajá. la ventana al mar, pues había ese cantito ahí, entonces parece que esto, estos constructores, whatever. Eh, compraron otro terreno y van a juntar esos dos pedazos para hacer un edificio que también era ilegal por la altura eh, no creo que no puedes hacer el edificio más alto ahora de seis pisos algo así en ah, condado, bueno, no iba, después de los años 50. obviamente eh. no iban a tentar, a intentar crear un edificio que sea legal ah, si sí, ah, sí, 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 sí. si vas a hacer algo ilegal hazlo sí, desde sí, principio, el principio sea, PR. <laughs> sí. eh, pues este pues a envenenar cabrón el problema es que envenenaron los árboles también esa gente le metieron, le, sí. le hacen unos rotos y envenenaron los árboles para ir matándolos poco a poco y ya poder porque si no tienes que sacar permiso, claro, los claro. alboles, que pedir permiso eh, pues ya los árboles están envenenados, se están muriendo. Es ¿Qué? Ven, ven, aquí no hay un sentido con sí. eh, el ambiente. Sí. Es como que. Es los únicos arbolitos que hay ahí en todo Ajá, aquel campo. como que hay demasiados verdes aquí. Sí. Sí. Demasiado oxígeno. No, y después de dicen: ¡Qué calor! Ajá. Se están matando los palos. Central claro, no va Park va a llega a ser en Puerto Rico, ya estuviese vendido a la mitad de Central sí, Park. Sí, sí. Eh, Sería un campo de golf. Que es necesario. No, y ponen pone palma, que no sirve para un carajo. Exacto. No, a un sí, bien, sí pero, pero es el no. símbolo de los PNP. <laughs> no, una mierda. <laughs> y de seguro es la mata que menos fotosíntesis, que menos sí, oxígeno, sí. No, crea. No, 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 no lo que hacen matar gente con la cocos o sea, <laughs> Y tirar penca para el piso. Este, pues, ya llevaban unos meses un, como unos meses o dos, llevan, ¿verdad? Partiendo con esto, mm. de que, de que lo vendieron ilegalmente, cabrón el canto de terreno, lo vendieron en 140 mil pesos. 145 mil pesos un parque que cuesta más de un millón en si, si ves el rótulo cuando están montando Ajá. lo cuesta más de un millón si sí, sí, cabrón 145 mil pesos valen dos cuales tejeron un ahora mismo Ajá. O sea, eh, en serio sí. este eh, y entonces pues lo vendieron a, y pues los vecinos de, de, del área se, se molestaron mucho y mira lo que hicieron mira esto ya va, papá ya La... a, los, a, los, a los de condado sí, wow, Y no y, lo ven mucho y, oh, y llamaron a las congajeras Llamaron a las congueras Oye, Pero no están trabajando chiquito, juntos? No están chiquitos No, no, no están chiquitos Ay, no. mira Goico Toro Goico Yo sé quién es jugaba a tenis En, en las canchas Donde yo Claro, trababa. bien de pobre Mira, mira Las congueras Mami, ¿están ahí? ahí están las con pulveras. las camisas No, pues no están chiquitos Sí, es un espacio verde Mira, mira, mira de tener? Sí, sí. Los perros ladrando. <laughs> los perros cagándose si Los perros están protestando. Fue pues, pues, Ahora fue. Pues. Mi barrio resiste, no te desperres. Muy bien. condado no es un barrio. <laughs> Mi barrio resiste. Cabrón, <laughs> creo que está en eh? Creando tapones para los niños armáticos No puedo creerlo. Ahí está papi, lo que sabemos hacer que es danzar. Ahí vinieron gente de otros pueblos a protestar. Sí. Porque los de condado no se han tocado el no, conga. Sí, hay mucho, hay mucho negro ahí. En condado no hay mucho negro. No, pero fíjate, oye, no están chiquitos, no, nada, son Mira, eso. son protestantes importados. <laughs> sí, sí eh. lo están saliendo de afuera porque no. no de George los de, Soros lo está costeando. Eso no es tan <laughs> chiquito, nada como lo quieren vender. No, no es tan chiquito, no, no. Eh, pero qué bueno. Sí, que son... Está bastante caro, mira los palos. Ah, no. Esos son del frente o de atrás. Y que ya hemos llegado a este punto. Que estos, los pocos espacios que nos quedan. Hay que defender No, que, que, <laughs> sí, ajá. ajá. O sea, es que, 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 Esta, empiezan por ese parque y terminan en Plaza las Américas. Ajá. Mm. O sea, queriendo hacer algo en Plaza. Eso es ah, así. Y, no, y, por, y hasta, hasta ahí. Nos quitan Plaza. Hasta ahí. No, ahí es, que, ahí es que Plaza baja el dedo. Recuerda que quien le bajó el dedo a Plaza fue, fue este, a Ricky, fue, fue Plaza. Rick. Sí. Tan pronto le, le metieron presión a, a Plaza. Y a, tuvieron que cerrar dos días. Tuvieron que cerrar, no fue uno. Yo creo que como uno o dos días, Hubo fue un día lunes, que se metieron lunes, un lunes, el día de la protesta heavy la, también, cerraron. Yo creo que fueron dos días, yo creo. Un, un día que niños, se metieron cole. y protestaron, que tuvieron ajá. que como que. Eh, sí, pero el día que le trancaron todo el día, sí. que fue un lunes. El día de la protesta. Ahí dijeron, es... no, no, papá, sí. tú vas a renunciar. Sí. Tenemos que vender. Te tienes que ir. Ah, es la cosa. Sí, porque eh, eh, Sears no vendió sí, la, sí. La, las herramientas ajá, que tenían que vender hoy. Eh, pero eh, se envalentonaron se y qué bueno, bueno, están apoderándose de, sí, de eh, el espacio y eso, no, pero es que eso está muy bien, mano, pero eh, mientras cae un muro por la fuerza de, de, de la voluntad del pueblo, cae otro muro por el, eh, el, la erosión costera, Ajá. cae otro muro, tenemos la foto ¿En también en, allí mismo, a pasos de allí, en Ocean Park, eh, que qué, qué, qué qué irónico, qué, verdad, que es decir para que tú la veas, no es, entiende, es Dios hablándonos. Es Dios, que, ¿Cómo tú quieres que venga? Que Él venga y te hable a ti. Es que ese, la gente piensa que va a ser así. Mm. Papi, Dios te habla a través de terceras personas. Mm -hmm. eh, y de eso de, un de, de una casa. Es, y, de hecho, yo tengo. <laughs> Pero, tengo mira, Gorillo, si usted vive ahí, yo creo que debe considerar mudarse. Y sí. es importante. Pero chécate. Porque esto. en dañito esto sigue. Estuvo reforzando mm. los muros. Eh, es que sigue el mal metiéndose. No mira, no. ese era el antes. Eh, yo he ido ya como tres cuando años te, Y cuando dice antes, ah, hace dos años hace, hace, había esa, esa cantidad de arena ajá, o más. Ajá. Hace dos años. Sí, hace, oye, hace yo tengo tres de videos. Desde el 2019, creo, yo he ido todos los años a grabar. Eso se empezó a joder más para el 17 con lo de María cuando pasó María. Ajá. Eso se descabronó y nunca, nunca volvió. No a nunca. Así, Recuerda, tú sabes que eh, para octubre viene una. La marea de los muertos. Ajá, que de momento se lleva toda la playa, pero regresa sí. y desde el 2017 no ha pasado lo mismo. Exacto. O sea, Por ahí antes se podía caminar y en cierta temporada se volvía a ir la arena y, y, y regresaba y se podía cruzar hasta Ocean Park. Uh -huh. Esa es la conexión de condado y Ocean Park. Este, yo tengo tres videos de tres años diferentes que se ha visto. Eh, cómo se ha ido jodiendo. Pueden ir a mi canal José Valiente, búsquelo ahí, Erosión Costera en Puerto ajá. Rico, creo que se llaman los videos. Y cabrón, esos drones que tú ves acá, a, a extrema derecha de la pantalla, esos son unos drones que parece que hicieron cuando hicieron esas casas para, para eso. Ba para pa, pa base, de base. De, de soco, ajá. Mm. Cabrón, y eso estaba. Eh, eh, ¿Cómo te digo? El muro, o sea, eso se veía pegado del muro. Mm. Y mira ya cómo se ve, que hay como cuatro o cinco pies ya. Que se ha llevado este eh, eh, la marea, cabrón. O sea, eh. Entonces, están los residentes de Ocean Park. De hecho, en ese, ese muro que tú ves allí blanco, eh, eh, pon la otra foto, mala mía, este, serio. Sí, es que los residentes de allá están como, ellos todavía se creen que son los 70 y todo eso. Ajá, no, no entienden que algo está pasando. E ese muro que está ahí blanco, eh, ahí tú puedes llegar en, eh, de la carretera, justamente al lado, eh, estoy casi seguro que ese tipo es un guardia de seguridad, ahí al lado vive eh, una de las eh, dueñas del Nuevo Día. Era una casa, ah, hija de puta, cabrón. Hija de puta, fue una casa cabrona. Este, y, pero ese, ese lado allá todavía no está tan jodido. Pero, cabrón, cuando tú te paras en la arena, hay como seis pies de arena. Sí, sí, de, sí, ¿eh? de una, baje, una montaña, Ajá. una bajadita bien. No, cabrón. no, pero a veces está así de que, de que no puedes ni bajar. Sí, que si el gringo se cae allí este? y no, no vuelve. De allí de allí <laughs> no. No, <ríe> eso, eso no lo encuentra. <laughs> Tiene que venir. No parece el cuerpo. Ni no que, Correa, voy, la Ni Nino Correa lo encuentra. Eh, pero pues entonces lo que me da un poco de, de molestia es, cabrón, que los residentes de Ocean Park diciendo que el Estado no está haciendo nada mm -hmm. para evitar esto. Cabrón, yo fui a un sitio en Loiza a grabar también, que es una comunidad completa, que no me acuerdo cómo se llama, pero inclusive hay un centro comunal... Loiza también tiene un problema de erosión bien. Por eso, cabrón. Eh, eh, este, hay un centro comunal en Loiza. Celio, si tú puedes buscar esa foto, mala mía, busca, haz usted un search este, en Google ahí que se llama centro hecho, el, centro el, comunal en Loiza. se busca en YouTube los like, videos de viejos Dismal Rivera uh -huh. que salen en una playa, cabrón, con una costilla de puta. ¿En esa playa? No sí. No existe. De acá, hecho, cabrón. hay una carretera completa uh -huh. que se jodió, cabrón, una carretera. Este eh, y ese centro comunal no era tan viejo. Y, y, se, y, y se, fue, se derrumbó, cabrón, con María se derrumbó. Y nadie habla de ese centro comunal y de esa comunidad en Loiza. A nadie ajá, le importa ajá, un bicho. Ajá. ¿Entiendes? ¿Sabe? Y yo quiero ver que vengan a ayudar a, a los residentes de... Oye, sin, sin, sin joder a los, a los residentes de allí. Pero no es justo que si tú, tú no ayudas a una gente que, que, que no tiene poder adquisitivo y que simplemente están jodidos Pero porque es son que, negros es que, y nadie es que le importa. De, de entrada, o sea, ellos lo jodieron, cabrón, porque pasaron los hoteles del otro lado de Isla Verde, ¿sí? cogían la arena de, de Loiza, Cierto. Y le, le, ellos fueron los que le empezaron a joder, ese pro, a, a crear el problema de la erosión. La arena la llevaban de, 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 de la aldea para allá. Pues, o sea, eh, tal, a, a ver, yo, déjame buscar, porque yo tengo aquí, yo creo que una foto de eso. Tengo que buscarlo y aquí? Vieron que estaban preparando el área azul para pa un evento de Sargazo. Ajá. ¿Cómo es? Eh? ¿No vieron eso? ¿Que están preparando qué? Que están en el sur en la, en la generadora. Están preparando como unas mallas porque viene por ahí un evento de salgazo. Yo, yo, o sea, yo vi la noticia. Eso es no pasó que el año pasado. Por ahí viene un apagón y nos están ya. Sí, es que el año pasado. Ha, pa sí, es que el año pasado eh, yo creo que sí. tocamos este tema. Entonces claro era, era algo que pasaba todos los años y no, no, no pasaba Pero nada. No, no, y, ahora. Que, que, y ahora ya lo advierten. Y que hacía par de años eran las iguanas las que habían causado el apagón un y de apagón. Ahora sí. El, el, no, el claro. mar está saliendo Hubo a la, la Y, hace, y, la y hace años un señor dijo de la E que había unos animalitos en el contador. Sí, que, era. que te subían la luz. <risa> <risa> que renunció después renunció. de eso, tuve que renunciar. Sí. El tipo iba en helicóptero, cabrón, porque creo que vivía en Aguadillo, por allá iba en helicóptero a trabajar, cabrón, en helicóptero de, 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 de sí. la autoridad. Y si sí, el despilfarre que siempre ha habido aquí, que, que es que se trepa gente, coge un poquito de poder y ya tú sabes. Pues así que prepárense eh, por ahí, busquen gasolina, pasar planta, porque por ahí viene un salga, chévere. Coño, y las playas se ponen bien chulas cuando viene eso. Te jodieron allá. ¿Qué, qué Pero, estás buscando ahí? Eh, la, eh, la foto de, de la erosión en, en Loiza para que. Mira, mm -hmm. aquí la tengo. Esto, fue, esto, es de, esto es cortesía de José Valiente. Es eh, un video que hice hace como dos o tres años. ¿Le crédito, oíste? Sí, crédito, por favor. Que si no, cabrón, te hago un video de 10 minutos. hablando sí, Como, a tu, como, yo, como aquel a Carlos. A Carlos. Sí. O molusco a Carlos. Dito, Carlos lo tiene. Venimos con eso. Lo, 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 lo tiene ahorado. Lo, <laughs> lo tiene. Todos Tienemos los días insultando a Carlos. Sí. Sí. Molusco está Carlos es tan buena gente, pero, Carlos ¿verdad? Carlos es buena gente. Sí, es muy bueno, bueno que está trabajando en Charpalante. Sí. Lo que hace es repartir informal y ya. Gratis. No, si sí, no. está en el Oye, sitio, y pero Carlos, forma. Bien importante, si vas a hacer una carrera en los medios, mantente bien independiente, porque yo creo que te va a poner el pie. Sí. No, no, no ya, 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 ya tú tienes la mitad sí, de las dos Yo empezaba a coger y ya le están poniendo el pie. <laughs> ya lo tienen crucificado ya, ya hay fotos tuyas en, en estaciones de radio. Sí. Y, y lo peor sí. que tú pudiste haber hecho. no te resumen allí, no pierdas el tiempo. Venir a la hora de lo peor que tú puedas sí, hacer, sí, cabrón, sí, en sí, verdad. Eso, eso Ahí te, te a jodimos nosotros. Te jodiste la mitad de tu carrera del saque. Eh, pero <laughs> los peores aliados que podías tener en ese momento. <laughs> Baneados por todos los medios tradicionales en Puerto Rico. Pero nos ven que es lo importante. Este, cabrón, deja que tú veas esto. Y, y para que tú veas que eso tú no lo has visto en ningún sitio en los medios en Puerto Rico. Solamente medios independientes como nosotros. Que nos tiramos a la calle. Mira. Cabrón, eso es Loisa. Y toda esa fila. Ves allá que hay otra casa a, la, a mano derecha. Uh -huh. este Toda esa fila de eso está jodido. Y, no, y pero la carrera la viven. Allí. Si sí, allí hay un muchacho con sí. un caballo. Sí, sí, se eh, no, a, tiene, a mano izquierda te... es la carretera que te digo que ya... No, no, nadie no, no no tiene pasar. secadora, ¿verdad? Lo hizo mi secadora. Todo el mundo siempre tiende. Sí, yo, sí, yo, no, yo tengo no secadora y no la uso ya. Es mejor, no se puede. Papi. Sí. Secadora de luz. Sí, muchacho. Va, puta. De a ya, yo aprendo, mano. Este, pero mira, ¿a quién le importa? Oh, este... que le <laughs> el agua empieza a bajar y así, mismo sea, las lágrimas. Eso y el bill de la luz. Mira, eh, ¿sabes? ¿Dónde hacen los quinceañeros ahora de las niñas de Loisa? En, en Loiza hacen diez añeros y todo, cabrón. Mira para allá. Lo hacen. Caravanas en bicicleta. Sí, diez añeros, mano. Yo vi una vez una caravana en bicicleta. Yo iba ah. en bicicleta y había una caravana en bicicleta de gente bien cabrona. Este, y la, que me y, acuerdo y, que le di la bicicleta un panamá y yo me monté en la doble En El manubrio, la quinceañera me sentaba en el manubrio. y sí. <laughs> <laughs> Bicicletas con bocina. Este, pero mira, estas son las cosas que pasan en Puerto Rico cuando le digan, no, que en Ocean Park. En Puerto ah. Rico hay sitios que están bien jodidos también, ahí el gobierno no les importa, así que no vayan a estar pero hablando de ahí. no vivo allí verdad, la gente allí es fall, los lo, sí, lo y, 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 y digo y muchísimas otras gente. Sunshine. No y, y yo no. Sunshine para... vive en, en, en condado. En Ocean Park. Ah, sí. No es Ocean que Park. la mayoría no pasamos por ahí tampoco, que no vemos eso. Exacto. O sea, pero en Condado yo sí paso. Ajá. Sí, sí, o sea, sí, sí. Ahí no me puede. Ir. Exacto. O sea, sí, no y ya tú no tienes por dónde caminar para trechar de Ocean viste, Park. esas eran tus guías, verdad. En, sí, en, en sí. Y mi seguridad. Mira, protect the culture. Sí. Bueno, eso esa es la importante eh, el mensaje. Ahí está. Eh, se me olvidó cómo se llama ese, ese sitio, pero no sé, pero esa, esa, de hecho se fue, se se fue, fue seguro, un, un líder comunitario sí. fue sí, conmigo no para allá. Va a ni nada. Sí. Pero eso todavía lo usan. Sí, Ahí hacen claro, cumpleaños. Sí, ah, claro. claro. Sí, sí. Este puede ser el último cumpleaños. Exacto, sí, porque eso. <laughs> pero puede es ser la que hay, gente. Eh, bueno, eh, vamos a la droga en la calcería. Qué buena noticia, man. Qué más no tan positiva. La semana pasada, mientras nosotros grabábamos, salió esta noticia y lo hablamos un momentito ahí afuera, pero como acababa de salir, pues no teníamos el contexto completo, así que no, no lo tocamos. Pero fue exactamente mientras grabamos el Patreon, salió esta noticia. Y 40 fue que. Kilos era. 50, 50 kilos, ¿verdad? 50 aparentemente, kilos, aparentemente. 50. Que encontraron. Porque ¿En? decían, encontraron en un almacén de las cucharas en Ponce 50 kilos que estaban allí. Eh, Tranquilo y quieto, esperando por, por, por la guagua. Esperando órdenes. Metías en cajas de cloro. <laughs> sí. No puedo evitar ahora chequear la no, Antes a, y fui a chequear la caja. Aquí viene la caja de allá ya chequear. Nunca sabes. Y vieron que, eh. que salieron, que arrestaron a cuatro personas, que el FBI se metió a arrestar a cuatro personas, pero no dijeron quién, ni dijeron... Después a los par de días. Ajá, pero ¿tú sí. crees eso? Yo no creo eso tan rápido ellos? ¿Por, por qué no enseñaron las personas sí. no, porque a ellos les encanta y ellos mataron a un pendejo con un moto y ahí le ponen la cara en sangre azul rápido y a los federales les encanta eso tú no te acuerdas claro. que antes los metían por la parte de atrás y, y estaban los camarógrafos en la parte de atrás de, 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 del tribunal federal y los cogían bajándose de las guaguas como sí. a pina y eso ya sí. eso tú no lo ves ya, o sea, claro, hermano, eh, qué, qué malo ese último episodio de Pina No, yo, no cabrón, verdad, yo me rendí, no, yo no, no sé cómo no, usted no, puede seguir eso bien, muchacho malísimo muchacho, cabrón, yo, yo, yo hasta no, que no tenga que verlo, no lo voy a ver Yo, yo lo vi, es que fue el lunes, una cosa así, yo no tengo nada que hacer Yo no creo vuelvo, que fue después no del de episodio, no, no fue Marte sí, eh, sí, yo creo que sí. Sí, 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 porque el cabrón siempre tira, sí, Ajá, sí. tira. De hecho, tiró un pose ahí bien largo para Yankee Ajá, bien dedicado, bien sí, lindo bien dedicado, cabrón De hecho, él le ha demostrado como que más amor a Yankee que a Nati Dacha. No como que le extrañamos, ¿verdad? Le extrañamos, sí. Ey, que claro. le deja los chavos. Sí. Bueno, a ti deja, pero no como yankee Sí, sí, sí. Es otra eh, cosa. Tenemos la foto de los ¿alguien kilos, le dio, ¿alguien, dio? Dio? Alguien le dio a Sherry y puso, coño, pina, pina postea más que yo que no estoy presa. <laughs> Pegaron, pero él no tiene, allá él tiene IT antiga que nosotros estamos odios con Liberty. Sí. O sea, eh, oye, llevaron, ¿verdad? Me estabas oye, contando eso. que llevaron un tipo allá a, a jugando pelota dura. Qué duro, a, a el un tipo! qué duro el tipo. El tipo parece que era un quilero retro. Ajá. Este. Y. y lo llamó este Castrofón. Eh. La <laughs> pana. Sí. sí. Eh, pues la cosa es que el tipo, antes, porque esto salió el martes y, y eran como que eh, eh, o sea, la gente especulando que cómo sí. se hizo todo ahí. Claro, sí. y el tipo dijo, no falló una. Tipo dijo: No, esos kilos vienen de República Dominicana. Ah, ¿cómo tú lo sabes? Por la forma en que están envueltos. ¿Para este No, eso fue una equivocación. Que se, cabrón, el tipo no falló. Mm. La cosa es que aparentemente, eh, según dicen las autoridades, eh, lo entregaron mal, donde no era. Sí, lo, lo dejaron en, en la cárcel. Sí, la en cochacara. la cárcel. Claro Exacto. que sí. No sé. mm. eh, pero que habían, eh, cogieron unos tipos con. Robert, estoy seguro que este es el cuartel que era? No, y que. Ah, y sí, papi, sí, y sí, y entra. Que, eh, cabrón. <laughs> Habla con, con Cajiga. Era, cabrón, yo trabajo en un supermercado, en un almacén, yo tenía que verificar toda la, toda la mercancía que llegaba y me daban una lista y lo que estaba de más y estaba de menos tú lo tenías que reportar. Uh -huh. ¿Cómo un puto almacén de supermercado tiene más eh, restricciones que una cárcel? Nadie verificó, nadie abrió porque tú tienes que abrir cosas para, para chequear y todo. Nadie hizo bueno, eso. Bueno, creo que el que, el que el que lo reportó fue uno de los que abrió la caja. Un tipo uh -huh. que abrió la caja iba a buscar cloro y no había cloro. Uh -huh. Y yo mira, hay sí, que buscar eso... cloro, porque aquí lo que hay son unos kilos. Sí, sí, entonces lo, ellos dijeron después... <laughs> ¿Y lo no, de... Porque primero dijeron dentro de la cárcel y ellos dijeron, no, no fue dentro de la cárcel, fue un almacén al lado. En los predios... <laughs> ah, <puñeta. risa> ya, ya tan pronto ahí el alambre de púa, ya estamos en la cárcel, cabrón. <laughs> sabes que eso queda en una loma tan pronto. Sí. Tú pasas roto, lo que dice el, grande, el complejo que el, el, cerebro, que el, cerebro, que el cerebro, ah, las escuchara. Ya todo lo que hay ahí ah. es de estos cabrones. Ah. Exacto. Porque nadie va a venir a cometer un crimen sí, justo allí, en la entrada. cabrón, que es una peña, es un peñón. <laughs> nadie va para allá arriba el, que no el, sea ah, ah, eso. me equivoqué de punto de entrega. <laughs> cabrón. Ay, estaba buscando el Holiday nah. y es que se parecen. ¿Sabes que el Holiday también sí, está sí, en un Sí, sí, <laughs> el, 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 sí, el sí, de ella, ¿verdad? Holiday sí. es que El que se dio cuenta que estaban en el almacén también había trabajado con Alexis sí. en, el, en el supermercado. Y, y pues, ¡No, no, no, Están pidiendo mujer. mucho por 7.25. No. Yo no voy a abrir todas esas cajas. Ah, eh, qué cajas de más. Eso era, eso era un, un almacencito ahí. Este, eso es droga eh, eh, vigilada. Ajá. ¿Me entiendes? Hay bueno, que, que alguien... más seguro que, 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 que estén allí. Exacto, la cara. Pero obviamente yo no pienso que eso era para toda una cárcel. No. Coño. 是吧？我也 <So S 2> <Yeah. S 1> Claro, eh, pues, pues este tipo, el bichín este, dice que él dijo no, este ahí no pueden ser solamente esos kilos, tienen que haber más kilos porque nadie manda 50 claro. kilos para pa. que eso llegó en un vagón y eso fue el pana de, de Castrofon, ajá, okay, y encontraron sí. 200 y pico más de los cuatro esos que arrestaron, que nadie sabe quiénes son, que no se han visto mm. y que son nadie imaginarios. Sabe, sí nos investigamos sí. nosotros mismos y sí. hemos determinado no, que, que, que somos inocentes, cabrón llegó la FBI diciendo, ah, mira, ya ya la investigación ya terminó, eran cuatro, los cogimos sí. y ya. sabes esos más son nada. ellos mismos metiendo kilos, porque sea, la Verdejo todavía no de una cita en el tribunal. Verdejo, cabrón? <laughs> cabrón. <laughs> un cojón ya de no gente. Están arrolladísimos, pero es la pandemia. Sí. Eh, es la pandemia. Eh, pues nada, pero le deseamos lo mejor a los muchos de los kilos. Y la gente en la cárcel, pues, hermano, van no, a tener que resolver. Y ya saben que en el sur el precio va a subir porque hay escasez ahora. Sí. Ah, lo que dijo el tipo también. Ah, que eso no está cortado, que es mm. imposible que se lo vayan a meter en la cárcel sin está mm -hmm. cortado. Este... Sí, que los guardianes no aceptan. Bueno, cabrón, pero, pero también ahí, cuando tú quieres calidad, tú pagas por la calidad. Si sí, pero, no? pero, pero, pero el, el producto tiene que rendirte tema. Sí, pero, pero si eso tú dices, no, no, papi, yo no lo quiero cortado, yo quiero eso puritain, porque esto no, es para uso personal. Exacto, va a morirme, me quiero morirlo, sí, no, dámelo puritain. Para uso personal. Para uso personal, ¿verdad? <laughs> Estoy un poquito apagado y lo necesito. A ver, vamos a tener, bien a tener un parisito ahí con y bien bueno <laughs> Oye, siguen las buenas noticias, ¿verdad? ¿Qué? Ah, ah claro. bueno, no. Esta no <laughs> Bueno, ¿tú quieres pasar a otra noticia? está fuerte, ¿sabes? Pero podemos tocarla. Con la sensibilidad que nos caracteriza. No, no, de la ideas primero. ¡Ah! ah por cabrón, ahí, sí. por poco se me olvida. Sí, sí. Eh, en no, siguiendo en Noticias Carcelarias. Mm. Esta semana <laughs> eh, un, tenemos, esa, tenemos la, la noticia, ¿verdad, Celio? Este, si no, yo la tengo aquí. Este... Desde adentro, la sección Desde Adentro con <laughs> los Machorros. <ríe> <ríe> muy bueno, el nombre. La cabrón. confidencia, ¿verdad? Desde adentro con los machorros. <laughs> eh, vamos a ver, aquí está. Dice, eh, ¿sabe que, que el gobierno hace estos informes de novedades? Eh, mira, ahí está. Y gracias a Roby, que siempre está pendiente de, de la noticias en Puerto Rico, oye lo que dice. Fallece un confinado esta mañana en el módulo B5 del anexo 707 del complejo correccional de Bayamón. Según informe la policía, según informa la policía, Fernando Vélez López, de 43 años, quien se encontraba confinado por motivos de presión alimenticia, padecía de acidez y tomaba medicamentos. Uh -huh. Él murió. Sí, sí, con acidez. Y una acidez. Y un cabrón, una eh, de esas. <laughs> de esas que te queman por dentro. Uh -huh. <laughs> es como de que, miedo. mira, cabrón, como que con un poquito más de lo que se te va. Es más, leche y ya. Pero las cosas están tan malas que <laughs> ven inmigrantes no en ajá, la cárcel. Gabriel, con líquido, porque el sonido Gavispón, lo dice todo. Sí. Eh, el informe lo firmaron con la sangre de la víctima. Con el ácido. Esto, o sea eso, Esos informes de los policías Siempre son bien chéveres por, A mí por, me gustaba la Yo estoy aquí Pero como en la cárcel en las cámaras No están funcionando no, no, ¿eh? es la pendejada Who watches the watchmen <risa> Como <risa> que Esto lo escribió claro. un policía de un confinado que murió misteriosamente en una cárcel y de momento no hay datos. ¿Qué, qué, cabrón, hecho cabrón, ese acide, acide, ¿qué más quiere, cabrón? Que, <laughs> ¿Quién carajo tan ah. conocido que muera de acidez, cabrón? ¿Qué acidez <laughs> cabrón, es? Cabrón, es una acidez crónica. O sea, o sea, una de cada 200 personas parece acidez crónica y mueren. No, muere. Ah, Pero ah, ¿cuán o sea, ácido era que se, se empezó a desbordar? Él acidez, era ácido. Se le quemó, empezó a botar la espuma por la boca. Cabrón, ¿De dónde no sacan pudo? el ácido de limpiar piscina? ¿De estas personas que mueren de acidez? Claro. O sea, eso lo donan. Ok. Sí, mano, tú estás cabrón. Ahora matan gente, matan gente, envían un comunicado y que se cabrón, jode. Cabrón, que, que Y después pues, está, estaba preso por pensión, no por, era por títeres ni nada. Sí, esa es la otra, que no, no era un, un crimen violento. So, pues, es más la sospecha, ah. de como que, ¿qué carajo hizo? Ah. No, ahora, ahora, ¿Algo habrá hecho allá adentro? Algo habrá bueno, hecho. Que en la comida le causa así de... Mm. El, el mismo Pina se quejó de que le, le daban una comida bien porquería. No, o sea, no, pero el... ahora le llevan, ahora llevan steaks. Y... Ah, marisco y toda esa cosa. Sí. Claro, mar, claro, mar y tierra. Pero eh, nada. Hay que estar pendiente. Oye, y él no está hablando mierda porque él no puede comer mucho. Él tiene bariátrica. Sí. ¿Sí? Y Ay, es bueno. diabético. Ajá. No puede comer de ¿Qué le hablan? Ni comida debe tener. Pero su lechuguita y eso tiene que tenerla, cabrón. Ah, bueno, y le ¿no? están dando lechuga iceberg, que eso es barato. No, y él la, come román el... Pero por eso no le dan lechuga. No, porque eso no tiene ningún valor nutritivo. Ajá. Bueno, eh, ¿qué tiempo tenemos? <laughs> ¿Qué, cabrón, tengo miedo de tocar esta noticia. No, no, pero está cabrón. De este... Vamos con la, con la nena o vamos con Giovanni. Eh, vamos con los dos. ¿Cuál de los dos es peor? No, yo. Bueno, vamos a tratar. Oh. Eh esta semana salió una noticia No, ah. mira sí vaya para el carajo cabrón yo no he hecho nada cabrón, me estás mirando con una cara de cabrón ahí. con la misma de siempre con la misma que siempre yo la no la miro teniendo. cabrón yo no he hecho nada sí. eh, no la lamentable noticia mano de, de de un de un cerdo verdad un lechón que estaba violando a la hija autista y la preñó y tenía Ah, ok. Es la, pero eso, es la hijastra. Pero no, no murió, ¿verdad? La mujer. No, no, bueno, nena. Nena está bien, estaba mal. No, no, está... el tipo, el tipo. No, no, está vivo. Lamentablemente estaba... ¿Qué dices? Lamentablemente. Este, eh, la chamaquita, pues, te estaba preñada en las 7 meses, tiene 13 años. Eh, está bastante cabrón. Y la, la violaba desde la, la, los 10. De, de ajá, es la cosa. Mano, y la mamá que se hizo la loca, diciendo como que no sabía, coño, un embarazo se nota. Y puede ser gordita y toda la cosa, pero en embarazo se nota, mano. Y, y, y se supone que eh, la chamaquita tiene un autismo severo. Sí, que, que apenas que, no, que, que creo que no habla. Dice entonces, bien pocas ajá, palabras. Y, y tú estás bajo, las ella está bajo tu supervisión. o sea Y tú no sabes qué pasó aquí. O sea, ya, ya le metieron un par de cargos también sí, a, a la Sí, negligencia. Mm -hmm. pero Oye, bueno, bien rápido. Anacacho está todavía por ahí, como si nada. No. Anacacho está parido de menos. Nada, ah, pasa que Anacacho cacho esa a limpiaron Eso nunca se va a saber. Ahí fue un manejo Claro, humanísimo. y que estacaron porque nunca ha habido, o sea que siempre dicen? No, que eh, hay dos casos en los que nunca se supo nada. Rolandito. Ajá. Siempre, siempre en Corozal, como se fue en alta, siempre había rumores de que se lo había a una gente de Corozal, de que estaba enterrado en un sitio, que me acuerdo que llevaron una vez hasta máquinas y sí, todo y Rolando, acabaron en un sitio. Pero... Dijeron algo de los órganos también. Ajá. Rolandito creció y se puso, cambió el nombre, ¿eh? Rogelio Figueroa. ¿eh? Ajá. Claro, hay un partido. Era el juego. Diamante verde ¿o? Y se fue ah, para el carajo, ¿eh? Pero pero que, que en estos dos casos como que nunca ha habido que alguien diga, no, eso ahí pasó tal cosa, ¿sabes que se dice por la calle siempre? pero en lo Cabrón, de lo el, Andito, el, en el lo de Cacho estaba el hijo de Pierluisi, Dicen, Dicen, sí, el sí, hijo sí. de nuestro actual claro, gobernador. Y hasta el del hijo del de, 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 de Dorado decían también, del alcalde Dorado, ¿te acuerdas? Que supuestamente uh -huh. también eh, tenía también algo que ver que ahí, que mil cosas, se dijeron mil cosas, que eso estuvo tan al garete es que pero se caso lo que, que sí sabemos que habían tres machos allí metidos una sí, noche había, ajá, eso que limpiaron una escena que fumaron crack que fumaron que es la cosa este, y que un manco brincó una vela sí. no, exacto tú te acuerdas de esa mierda, cabrón cabrón, yo no me perdí el caso no, que yo tú yo decías diablo, este, este yo, está bien te compro que seas un manco que brinque verja, cabrón demuéstrame esa pendeja porque a lo mejor tú eres ninja y era, y era un manco fofo Bien jodido que estaba, exacto, mancoteco. Quizá, quizá hacía parkour. Oye, no, la no era gesto, <laughs> Exacto, güey. El brazo. Es la cosa, yo esperaba eso. Pero el brazo bueno, lo perdió un accidente con el codo, sí. pla, buah, y brinca. Pero <laughs> cabrón, ¿En ese caso cuando Moxó barrió el piso con el sistema de Puerto Rico en Vallejo no me cabrón, perdí ese recrea, caso. ¿sí? Recrear la casa, darle una pipa de crack, toma, haz el obstacle course. <laughs> ah. Sí, se ¿Sí? fue ahí con el tuco, brincando? No, cabrón, y para que... pa pa ese caso también... Ese caso le, lo, lo jodieron los que fueron la, cuando, cuando llegaron a la escena del crimen, los guardias que mandaron a limpiar y toda la mierda, porque ahí se llevaron un matre, eh, limpiaron escena. El mismo día. Eso, y como Santa Rosa también. ¿Tú crees? Sí, porque después no podían conseguir gente que no estuviese prejuiciada con Ana Cacho. Uh -huh. O sea, no. tú te acuerdas que a Cacho le hicieron hasta un Facebook falso y cogieron todas las fotos de ella bebiendo y hicieron una, después, una narrativa tuvo, ¿tú te acuerdas después tuvo un accidente por el desvío dorado este, que, que se llevó un palo enredado. ajá una cosa así sí. pues la cosa, pero la cosa es que eh, le hicieron la coma hizo una narrativa de que mira está, está irresponsable porque querían penalizarla a ella <laughs> para de de nuevo. Yo, yo no creo que ella tuvo algo que verle en esa mierda de, de, de la, yo creo que ya estaba bien drogadita y no sé, no sabe qué pasó No, pero como, o sea, mira, en no, un como, momento como, se dice que la hermana la había de, visto. De, de llegaron a decir que, que, que le metió con que un trofeo que fue la, no y que fue la no pero que la hermana pero, pero la era... cuenta esa falsa que hicieron una vez de la hermana diciendo mami di la verdad no 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 que, sea, bueno, que eso llegó a pasar sí y lo... sí pero pero que dijeron que que la hermana este fue la, que, que, la que... Que, que le dio con un trofeo sin querer que sí, le zumbó con un trofeo y lo mató ajá dice. O sea, mil cosas cabrón se dieron mil cosas sí salieron bien cabrón pero ese caso también se jodió porque ya todo el mundo quería ver la anacacho para entonces quizás ella no fue y ya la quería verla. Entonces no se pudo conseguir, pero es que mínimo por negligencia, mira esta le acaban de dar sí, por, por negligencia. Neg neg claro, pero o sea, por negligencia es un caso, pero no por asesinato. Entonces se creó Pero eh, a ni negligencia era. le pusieron. Exacto, ah, salió porque ni, no porque no se pudo. demostrar. estabas en nada. la casa, ¿Sí? puñeto tú estás en tu es casa, que no, que no tienes no te... que demostrar nada, tú eres la madre del hijo. ¿Estaba con el país No. Eh, eh, ya en un tribunal sí. No es mm. nosotros acá pasando juicio, en un mm. tribunal tiene que. Todo tiene que ser este, toda duda se Pero, a este pero aquí tenemos que estar claro que hubo mano negra envuelta, política Venga, envuelta sí, y feliz. mil cosas sí, envuelta cabrón, porque porque se llevan un cabrón matre y es que te va a decir un montón de información de lo que pasó. Uh -huh. O sea, cómo está la sangre, que todo. Entonces, El nene llegó muerto al hospital. Llegó, uh -huh, uh -huh. O sea, mil eh, eh, días y, sin justicia y, para Lorenzo. Y, ¿Te y, acuerdas no, que ponían ahí? Sí, sí la no, y la tierra clama. Los cabrón porque antes también pasaron un caso de chamaquitos que desaparecieron y nada que ver. Los, no, los hermanos los Corona. También. Allá. Sí, los oh, hermanos Cosío Estamos bien viejos, cabrón. Este, no se pierden los nenes como antes. <risa> <risa> eh, pues, mano, según tú vas adentrándote en la noticia, es peor y peor y peor. Porque te dicen una niña, después dicen que una niña autista, después dicen que la niña tiene un autismo severo, que ni tan siquiera puede expresarse, uh -huh. que no sabe qué es lo que carajo está pasando. y Ya no sabe que la están violando, ¿entiendes? Este, no, no tiene noción sí, sí, de lo que está sí, pasando. Exacto, eh. La nena está en la escuela. Uh -huh. O sea, que la niña fue a la escuela. ¿Cuándo se las clases? Hace un mes, hace dos meses. Ella tenía cinco meses. Ajá, es la cosa, cabrón. Nadie sabía en la escuela que ella estaba preñada. No, y otra cosa es que, coño, este, yo, yo sé que los embarazos son distintos, ¿verdad? Pero y quizás era gordita y no se notaban por la pipa, pero los. La policía lo, dice la, que se notaba. Vómitos, este. La, la policía, eh, se yo notaba. vi una en entrevista que dice que era un embarazo notable, cabrón, sí. tiene siete meses. O sea, y la May dijo: no sé qué está pasando, no sabía. El, el papá de la nena, ¿Pero el ¿viste papá el video de la May llorando. Sí. Cuando la están montando. Sí, como, sí, como, la, como la vieja que es estaba haciendo bien. lo mismo, güey. El hijo, el hijo se la había llevado la corriente. Y, Ajá, el de los era, otros días. Era, y, y apareció misma, el hijo después. Esa, era esa misma Sí, esos dotes actorales. Ese que, mismo vibe. Que, sí. Se me ocurrió algo <laughs> en cabrón, fue Frenaste, a, ¿ah? Sí. <laughs> sí. Eh, la cosa es que esta señora. No quería llevar la nena al hospital. La nena lleva, creo que una semana o dos semanas con un dolor abdominal severo de que este, le dolía mucho. Que claro sé no qué. ha ido al ginecólogo. Mm -hmm. pues, pues, pues obviamente ella no la quiere llevar porque está preñada, cabrón, claro, claro. y ella lo sabe. El que, Ay, que decide, Está preñada con el 13 años. Cuando tenga que explicarle eso, claro, es como que. Con, que ¿quién, autista, novio, ¿quién, ¿Quién es el la... novio? Está cabrón. ¿Sabes? Es, 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 que es que la noticia sí, sí, es, de, sí, es, está... es del es diablo, arqueo, o cabrón. ¿Sabes? Entonces, el que pone presión para llevarla al hospital es no el mismo creo. tipo que la preñó no que dice, creo. cabrón, se va a morir, está mm. jodida hay que llevarla al hospital No te creo. la llevan al hospital, el tipo va al hospital y por ahí mismo va a entregarse, aparentemente sí, sí, porque él, él fue el mismo o sea, sabe, el, 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 cabrón, la nena tiene 7 MS eh, creo que tenía la hemoglobina en 6 mm -hmm. eso está muerto, la transfundieron ah. y todo este sabes aquí sí, que ese bebé viene con todo también entonces loco ahí y es no que tú te uh -huh. tú te pones a analizar cabrón sabes el papá de ella llevaba meses sin verla o semanas sin verla no sé menos que meses porque ah, le decían que estaba enfermo que estaba durmiendo y él no la podía ver. lleva meses durmiendo. Ajá, coño, pero tan de puñeta. A mí me dicen que lleva meses durmiendo mi hija. Es como que... Yo, yo, vamos eh. a ver si Martínez ajá. va a chequear ahora allí un momento. Martínez y Gutiérrez van sí. en camino. Digo, en verdad Martínez y Gutiérrez nunca van a llegar, pero... Pero se, se le pero solicita llamamos, que vaya. Llamamos, ajá. Eh, Loco, entonces tú dices, cabrón, ¿ahora qué va a pasar con esta nena, con ese bebé? ¿Quién va, quién va a ser? O sea... Rodríguez Bebe la va a adoptar. Yo quisiera ver la fucking entrevista. ¿Por qué nadie ha salido a entrevistar a Rodríguez Bebe en esta Ajá, semana? A preguntarle, verdad. mira, ¿qué, ¿qué tú crees que debemos hacer con este casito, mm -hmm. amiguita? Cuéntame. Mm -hmm. A Jay Fonseca, que también... Que sí, es porque, el, porque ahora la chamaquita obviamente se la llevan para el departamento de la familia, pero eh, estos días salieron unas una mierdas, yo no sé si fue en Rayos X, que llegaron a mencionar de las condiciones de estos chamacos. Esa gente se desaparecen este, porque nos maltratan, cabrón. ¿tú? Te pasan de casa en casa. O sea, esto es te horrible. Te tratan mal. Es entonces, es, mal acá, entonces sí. eso es alguien que, que tiene sus condiciones al, al día. Imagínate al alguien que tiene autismo severo y toda esta cosa. Que eh. nadie la va a querer. Eh. Nadie quiere bregar con este caso. De hecho, cabrón, eh, a, ayer yo estaba hablando de esas mierdas con Marisol porque antes Servicios Sociales funcionaba. Cabrón, a ti, lo, ¿tú te acuerdas cuando dejaban a, a los chamaquitos al principio, los, dejaba, los dejaban llegar hasta elemental, hace muchísimos años, ¿verdad? Y los chamaquitos no, no terminaban la escuela. Poco a poco, el Servicio Social se fue metiendo, era que hace un menor o, este, eh, sin ir a la escuela. Y empezaron a descubrir casos de maltrato y toda esta pendeja. Yo te digo que eso duró bien hasta los 90, cabrón. O sea, tú, de hecho, tú cogías cupones. Cuando cupos, llamaba servicio social y no cupos, a la familia. Y tú cogías cupones y había inspectores de los que iban a chequear sí. a ver cómo estaba la casa y toda sí. la cosa. Ya eso no pasa. Igual Plan 8, en, iban a casa. Bien, este, cabrón. Sí, sí mano, había, esa cosa funcionaba y ahora no. Entonces tú vas uh. a ver un montón de casos. Y no va así tanto tiempo, es cierto. ¿Y viste las estadísticas de los niños maltratados? Y no, día ha salido, como que los pueblos que más maltratan son los del medio, los... Porque, ¿por la, por la, por, porque no llega la gente allá una y porque las condiciones económicas siempre son claro, un factor claro. que crean los países no otra cosa en, y... hay gente que está pillada en un barrio, sí, cabrón, lo que sí. ca está cabrón. Sí, Puerto Rico y que, su, y que su mentalidad que a, a veces no dicen, ah, ¿por qué no se mueven?" No, que el el más grande que ha visto es, droga, es vender drogas. Es lo que conoce, es lo cabrón, que conoce, Lo que pasa es que es lo que hemos hablado aquí, cabrón, y es que me encabrona. Puerto Rico se cree que, que la mayoría de Puerto Rico se cree que Puerto Rico es la autopista y la número dos. Uh -huh. No salen de ahí o sea, y piensan uh -huh. que Puerto Rico está bien. Yo pienso eso. Cabrón, yo esta semana estuve en un sitio entre Salinas y Guayama que yo en mi vida me había imaginado que eso existía. Que estuve como media hora pedaleando para llegar a una comunidad, cabrón. Cabrón, que lo que hay es un bosque. Ajá. Uh -huh. O sea, no hay nada, cabrón, nada. Entonces tú ves las casas que hay allá adentro y tú dices. Cabrón, aquí la gente pasa hambre. Uh -huh. O sea, eh, 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 estas cosas de, de problemas de incesto y todo eso pasan en Sí, en esa... sí. O sea, no sabemos eso, cabrón, porque no, 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 no nos interesa, porque no buscamos... Este, cabrón, Puerto Rico está bien jodido y esto, esto es Puerto uh -huh. Rico. Uh -huh. O sea, sí, Puerto sí. Rico es lo que nosotros vivimos acá y esto también es Puerto Rico, cabrón. Puerto Rico está bien jodido. O sea, eh, 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 esto pasa más de lo que uno, se, de lo que uno piensa. Mm. Sí, sí. O sea, hay, uno, hay unos barrios en Puerto Rico que están bien fucking lejos, que, que la sa, gente que pasa la salud hambre. Que la en el carajo. Que son, la mayoría son personas con impedimentos mm. o, o personas bien mayores o jóvenes que, que... Claro, una vez yo fui a un sitio en, en Orocovi, mm. que los niños, eh, habían jóvenes meyawis y todo. Sí, sí. Entonces llegué a Perú, o sea, eh, Sí, claro. y así, un, un negrito con una gallina. Como sí. que, tome señor, lléveme sí. de aquí. O sea, eh, 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 loco, entonces... Eh, eh, cabrón. Tratando de verdad, vendértela. Sí. <ríe> sí. <ríe> y to no toma cinco pesos sí. de <laughs> Pero él, Sácame de aquí, sí. sácame. Loco, y, y la verdad es que Puerto Rico está jodido. Lo que pasa es que estas son las cosas que nadie cubre mm. y nadie se monta en un carro para allá a chequear cómo están las cosas. Y lo que ah. tú dices, el gobierno no tiene ya el interés de, de resolver este ya no, problema. Ya, ya, ya el problema se, se volvió muy, muy grave. Sí. Pues esta muchacha... Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a hacer cargo de ella? ¿Quién se va a hacer cargo del bebé? O sea, hay, hay mil interrogantes. Yo pienso mil... que debería ir por obligación a, Ro, a Joan Rodríguez bebé. ¿Sí? sí. Es como que, ¿dónde está la gente que le interesa? Mira, aquí hay una gran candidata para que tú le salves la sí, vida. Que, que por lo menos que, que, a ella y al bebé. Que, y que, o que lo adopten. Yo y ella que lo, que lo adopten. Ah, exacto. Yo, yo, me, yo me tiro para adoptar el nene de Giovanni. Me lo adopto para el carajo, para quitárselo los loquitos estos. Esta, pero esta gente son como, como lo, la gente que están en contra de que, de que hagan el muro y de, que, y de que no dejen entrar a. a no, que, que injusticia, que no dejen entrar a los inmigrantes. Cabrón, llévate uno para tu casa. sabes <laughs> Ya, sí. ya no. tú sabes. Pues cerramos con Giovanni. Sí, sí. Y nos pasamos el tiempo, creo que Giovanni lo debemos tocar Giovanni. Sí, eh. la Giovanni vamos a darlo para allá ¿no? Sí, porque hay un video con un cuchillo y todo ah, y, sí, ey, y, diablo. Y, y nos pueden joder Coño, este. pero quiero adoptar a ese bebé Estoy interesado como él onmo por lo menos dos meses Después me voy a cansar de la, de la oferta <laughs> Como los perritos que sí, regalan sí. en Navidad Este lo quiero ahora no sí. en dos semanas no me llamen <laughs> lo, lo quiero ahora El nene tiene los ojos verdes Lo podemos Podemos hacer una buena vida con él Caron y eh, para cerrar Bueno, para que lo tenga Giovanni y la esposa Hablando en serio quizás nos vamos a ir a cualquier eh, cosa es mejor verdad ¿Qué ustedes piensan que deben hacer con este, ¿sabe? con esta situación de la nena y el, y el bebé? Es que está, está grave. Yo, yo, yo ya le estuve como una hora sentado sí, pensando. Man. Yo dije, aquí va a haber que estudiar casos que hayan pasado así y ver qué carajo hicieron. Yo, yo pienso fusilación pública. Yo, yo te, sí, yo no. Yo, 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 ay, tipo, sí, al, al, de acuerdo. Ah, Plomazo y para el zafacón. No, sin, sin mucho, exacto. Eh, igual que el cabrón este que, que, que ¿Y le dio una bebé, prendida. Y el bebé ha abortado también. Es que no, no, es, yo se lo sacaría para el cara ¿Qué vida va a tener? O sea, ¿Qué vida va a tener? Con, con la mamá no puede contar uh -huh. <laughs> de, de entrada. Sí. O sea, entonces, ¿qué viste ¿quién lo va a tener cabrón, el abuelo? Esta semana que fue, le dio una prendida a la mujer. Mm. Se llevó el nene que la nena que no es de, Ah, le dio una prendida a la mujer. Ah, le sí. prendió un fuego a la guagua con ella adentro. Y se llevó la nena, que no es de él. Le dio una prendida a la nena y la tiró en la autopista cuando tú vas para pa Ponce, que pasa a sí. Isabel, que está el establo ese bien bonito de... de, de que, esto fue aquí en Puerto este, Rico. En las vallas Blancas, descalabrados, de ¿es sí, eso por sí, ahí. Sí, sí, sí. eso Es sí, cabrón aquí en Puerto Rico. Ajá. Y la nena tiene fractura craneal uh. de cuatro meses, creo que tiene, la nena. ¿Cuatro meses eran? Sí, era bien chiquitita, mano. Eso, eso ya, es darle el tiro y esto ya. esto estos días? ¿tú? Sí, esta semana. Eso fue esta semana. Sí, sí. Papi, cabrón, la cabrón. muchacha parece que se levantó mientras la guagua está prendida en fuego. Y, y pudo ir a decir que, que el tipo, y entonces el tipo tuvo que ir a decir dónde estaba la nena. En un pastizal metía uh -huh. toda la noche, cabrón. Ahí con picar de hormiga. ¿sabes? Chista, cabrón. <laughs> y en <laughs> esa nota. <laughs> hay, que, hay que empezar a fusilar la gente. Mamá sí, la mía. ¿sabes? Sí, sí. Yo te estoy de acuerdo. Hay que hacer el paledón esto está cabrón. Es que a la buena no sé. Mira dónde estamos a la buena, supuestamente. O sea, toda la historia demuestra ya que ya por lo menos estamos practicando cambios. con los muchachos tirándose con los peles de plástico. Ya <laughs> poco a poco vamos practicando. Comprar una de esas, porque hay que, hay que armarse. En cualquier sí. momento viene un cabrón ese. Si tú te vas a dejar de dar tiro de plástico, no, no cabrón. Yo, yo voy a tener la mitad. Yo me, voy a, yo a tiro me voy de plástico comprar también. de las viejas. Me voy a comprar una, pero de las viejas que que sí se te mete un poquito la la balita. Sí, sí. ¿Para qué, pa de, de verdad? Sí, te acuerdas esa mierda. Sí, pele. Cabrón, Pero, cuando donde yo me crié, lo, lo, había mamabichos que tenían eso y estaban en bicicleta ahí y te, te apuntaban y yo no estaba como, no, no. <laughs> no, <laughs> no estaba en, en Comuna <laughs> 13 allá. <risa> <risa> ¿Tú te acuerdas de, de, de también que cogían las gochas y congelaban la, las bolas? Cacho la, cabrón. Y daban duro. Papi, un pana mío le dieron y papi <laughs> en el moretón. Que te ponía era colorado. Así, sí, sí. El moretón era. Sí, papi, saliendo de la universidad, los perros llamaron, cabrón, pasó un carro de un tiro, un gochazo de congelado papi, mira, cabrón, aquello sí, parecía sí, un tumor, sí, sí, eso, ¿sabes? nada, más bueno, sí. <laughs> Pero, cabrón, Estamos vamos volviendo a esa... Digamos, vamos, la semana que viene vamos a andar, estar aquí con pistolas de plástico esas, cabrón, vamos Paso a ver dónde yo, carajo mira, se consigue eso... Para el intro, esta es la hora más chorra. <laughs> <laughs> y los <laughs> disparamos, <¡tállalo, risa> diablo, se fuera. Eh, para el episodio 100, by the way, que la, la semana que viene es el episodio 100. ¿De verdad? ¡Oh! Sí. Y tú los estás Duro. contando, cabrón. Hay números en la sí, cuenta. Sí, pero eso se perdió el número en algún momento. No, no, se perdió no, la ese, cuenta. Ese es que... De verdad. Diablo, mira para allá, cabrón. Gracias 100. a ustedes por, eh, por Cacho, apoyarnos en el episodio 100. Vamos a venir armados hasta los dientes. <laughs> eh, ¿Dónde podemos. Francis no puede decir eso, que tiene un episodio número 100. No, no, no. llegó al 50, yo llegó. creo. Oh, no. No tiene que haber llegado al cinco. Bueno sí, sí, sí tiene que haber llegado, no. porque era diario. Sí, sí, de la sí. diario. Era diario. era ah, sí, Eso no cuenta. Pero cien buenos no tenía. <risa> <Sí>. <risa> vamos. vamos. <risa> era Pero vos. era la regata. Ah, bueno. Es el thumbnail. No, no eso nos vamos con la regata para Sí, pa, sí bueno, No no allá, cabe allá, ya allá, no cabe sí. más gente aquí. Pues vamos. A este, decir... Nos vamos con la regata con los con los con los colonizadores que llegaron a quitar a nuestras mujeres, con la pelea de Giovanni y su esposa a nivel de navajazos y okay. todo. El cuchillito. Eh, Ricky salió por la puerta ancha. <laughs> sí. Molusco anda... Desacatado. Ca Molusco. Cazando en a Carlito. A Carlos <laughs> Iván. Eh. Nuestro amigo. A Carlos. Coño, no vamos a poder poner a Molusco en este toma. <laughs> eh, yo lo pongo con Marinero. La regata. <ríe> <ríe> Aunque ni hablemos de la regata, pues vamos a estar los cuatro. <laughs> Vaya, que nos vemos en el Patreon. Vayan payasos. suscríbanse al Patreon solamente por 8 dólares, casi 9 dólares al mes. Eh, puedes tener contenido exclusivo y el mejor contenido del mundo mundial más de 90 episodios ya verdad casi muchísimo trabajo eh, ahí hay con más de 80 horas de contenido bien cabrón así es así que nos vemos el, el viernes en el Patreon y dale para prticket.com un estando no compren tickets revendidos que, revendido, que sí. todavía quedan <risa> <risa> ah espérate tenemos también el, 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 la denuncia de. Ah, de hecho que sí. Y venimos hablando de lo que, que pasó que con los tickets a, de Oscar. Hay, hay sí. par de querellas por ahí, una de ellas es mía. Que <laughs> está, eh. el, el hashtag Oscar te quemaron los chavos, sigue vivo. <laughs> Así que con eso vamos a ver el viernes. En el Patreon. próximo machorro por tu pueblo, de camino para el cuartel general a hacer la querella con Oscar. Yes. No se lo pierdan. <laughs> eso todo brutal que duro, wow.